Amigos, amigas, muy bienvenidos a esta masterclass, a esta clase especial, donde vamos a profundizar sobre qué es la filosofía Huna, o más comúnmente conocida o conocido como Ho'oponopono. He hecho muchos vídeos hablando, digamos, de esta filosofía, y también tengo cursos en Hotmart. Tengo en concreto uno sobre cambiar y sanar tu vida con Ho'oponopono. Pero he decidido hacer esta masterclass totalmente gratuita porque me doy cuenta de que hay mucha gente que sigue sin entender bien muchas cosas de las que practican. En mis muchos años de trabajar con la espiritualidad, nunca jamás he permitido que mi ego me manejara haciendo cualquier cosa sin que la comprendiera. Es verdad que hay cosas que no se pueden profundizar, como cuando hacemos una oración a Dios, quién es Dios, qué es Dios, pero en general, siempre todas las terapias que he estudiado y que practico en mi vida, siempre he buscado entender lo máximo posible qué es eso. Y me di cuenta que hay mucha gente que habla o dice o afirma que sabe qué es Ho'oponopono. Pero me di cuenta que no, que solo han escuchado que hay que repetir unas palabras: te amo, gracias, lo siento y perdóname, y piensan que con eso ya están haciendo Ho'oponopono. Y no, es mucho más profundo que todo esto. Bueno, decir que cuando hablamos de Ho'oponopono estamos hablando realmente de la filosofía Huna, que nació hace milenios, no se sabe muy bien cuándo. Es tan antigua, o quizá una de las más antiguas junto con la filosofía oriental y la hinduista. Esta filosofía Huna se encuentra en las islas del Pacífico, Oceanía y toda esa zona, Haití, Hawái y toda esa zona. Pero cuando llega la filosofía Huna a Occidente, no llega como filosofía Huna, sino llega como Ho'oponopono. Por ello, quiero que conozcáis a quien hizo famoso al Ho'oponopono, que es el doctor Ikewala Len, el cual fue muy conocido, y ha sido constatado que sanó a decenas de enfermos mentales peligrosos que estaban atados de pies y manos en un psiquiátrico donde los psiquiatras y los trabajadores de ese centro no aguantaban más de un mes sin coger la baja por estrés o depresión. Y fue por ello, porque el anterior director de ese psiquiátrico cogió la baja, que enviaron al doctor Ikewala Len a ese centro psiquiátrico de Hawái. El doctor Len nunca, jamás vio a ninguno de esos enfermos mentales en persona, ni les dio ningún medicamento, ni habló con ellos siquiera. Desde su despacho, solo cada día miraba lentamente cada uno de los expedientes de cada uno de esos enfermos y trabajaba con Ho'oponopono con ellos. En menos de 3 meses, todos mejoraron, y la mayoría, o todos, les quitaron las correas que tenían atadas en pies y manos. Y todos, en menos de un año, fueron dados de alta. Y en menos de 3 años ese centro cerró. ¿Pero cómo fue eso posible? Al doctor Ikewala Len le han hecho muchas entrevistas porque, claro, esto es algo sorprendente. Y vamos a ver un trocito, unas breves imágenes de una de esas entrevistas donde él explica cómo o por qué sanó a esos enfermos peligrosos. Vamos a escuchar al doctor Ikewala Len. The cleaning process is like on an experiential level. Well, again, you have data. A data I may experience the data as I don't like you. Okay, let's say that data says under in my mind I'm going, oh my god, and I have to put up with this bullshit stuff. Right. Blah, 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 and I go, oh, I get to clean with that. Right. What's going on in me? Right. And I didn't know I had it. Right. So I can say to that data in me, I love you.
Thank you for giving me one more chance to let you go so that I can be free. Right. So the Ho'oponopono is about saying, I'm sorry, please forgive me. And then the I'm sorry, please forgive me can be said in a different way. I love you, thank you, blueberries, M&M's, the whole kit and caboodle. Yeah. But the notion is that it's my responsibility, totally. So it has nothing to do with you. Right. Yeah. And so you're talking to not the person, but to I'm talking to myself. Yourself. Yeah, specifically I'm talking to this inner child in me who is suffering because I'm holding on. So the Ho'oponopono is, you're asking questions, but it's an engagement process. Like you say, you're trying to wrap yourself around it. The Ho'oponopono is about letting go. Right. It's just let go, boom, the data goes, and all of a sudden you get inspiration to do something it never came out for you to do. Right. Yeah. In the introduction to Zero Limits, Joe Vitale talks about programs that go back to the beginning of existence. Yeah. Could you talk a little more about that? Yeah, when coming back again to Shakespeare, and when we were initially created at the beginning, we were nothing. Blank, no data, perfect in every way. Didn't have to think, didn't have to make money, didn't have to do any of this sort of stuff. So no data playing. And then out of that no data, which is what Buddha called void, up comes this, what Buddha called enlightenment, which is the source of the light. And then that source of the light decided, and I don't know why and how come, and I'm not interested, decided to create each one of us, and created each one of us infinitely zero. So that's how we began. Bueno, me imagino que si no conocías al doctor Ikegual Alem, te habrás quedado sorprendido, sorprendida, al ver una persona normal y corriente, a pesar de ser uno de los neuropsiquiatras y maestros espirituales más reconocidos de Hawái y de aquella zona. Pues ahí le ves con su gorrita, con su camisa hawaiana, como si no tuviera ningún tipo de mérito, y lo tiene. Bien, después de ver estas imágenes, vamos a profundizar en esta masterclass sobre la filosofía Juna o el Ho'oponopono. Los Kahunas serían, por decirlo así, los maestros espirituales que trabajan con los rituales o la filosofía Juna. Una de las últimas Kahunas, Morna Simeona, decidió traer el Ho'oponopono a Occidente, a Estados Unidos, pero de una forma, por decirlo así, accesible, porque la filosofía Juna es muy, muy profunda y se necesitarían muchos años y vivir allí en aquella zona para entender en profundidad esta filosofía Juna. Por ello, Morna Simeona creó o inventó un método que llamó método de autoidentidad Ho'oponopono, que sería, digamos, el Juna like, suave, accesible a cualquier persona. Antes de continuar, decir que la expresión Ho'oponopono es una expresión hawaiana que, traducida al castellano, significaría más o menos corregir o reparar algo. Morna Simeona creó la primera escuela de Ho'oponopono en Estados Unidos, y uno de sus primeros alumnos fue el doctor Ikegual Alem. Pero no fue hasta que el doctor Ikegual Alem hizo ese milagro en aquel psiquiátrico que el Ho'oponopono empezó realmente a coger fuerza. Es decir, hasta ese momento había una escuela tímida que había creado Morna Simeona, pero como que la habían como eso, como una filosofía más, esta mujer que quiere traer aquí esta filosofía hawaiana a Estados Unidos. Y tenemos que dar las gracias al doctor Ikegual Alem, que acabáis de ver, por ese milagro, que de alguna forma la divinidad
hizo que hiciera ese milagro para que saliera a todo el mundo y la gente se interesara en Ho'oponopono. Y fue alrededor del año 2008, más o menos, o esos años, que Joe Vitale, el maestro espiritual, escritor de autoayuda, y que participó en la película y el libro El secreto, de Rhonda Byrne, se enteró de ese milagro. Pero él pensaba que era una leyenda urbana. Quería comprobar si es verdad que solo repitiendo unas palabras y mirando una foto, en este caso, se podía sanar a enfermos mentales peligrosos que estaban desahuciados y que llevaban años atados de pies y manos de lo peligrosos que eran. Eran asesinos que habían matado a otras personas. Joe Vitale movió tierra y aire, viajó hasta Hawái para conocer en persona al doctor Ikewal Arend, y el primer libro que hay de Ho'oponopono, Cero Límites, escrito por Joe Vitale, realmente es la entrevista o la primera entrevista que se le hace al doctor Len, hecha en este caso por Joe Vitale, donde el doctor Len explica a Joe pues qué es Ho'oponopono, quién era Morna Simeona, cómo funciona Ho'oponopono, cómo es que realmente sanaron a aquellas personas. Bueno, el doctor Ikewal Arend, lo primero que dice siempre, le entrevista a quien le entreviste, y en el libro Zero Limits, es que él no sanó a nadie. Él sanó las memorias erróneas que había en él de sus antepasados, y que la divinidad le llevó a ese sitio donde todas esas personas enfermas mentales, realmente las memorias erróneas de los antepasados de esos enfermos mentales, tenían cosas pendientes con los antepasados del doctor Len. Sí, yo sé que cuando se explica esto es difícil de entender y la gente pone caras raras, pero esto es así. Bien, entonces, para comenzar, la filosofía Huna o el Ho'oponopono lo primero que enseña es que si en tu vida tienes problemas, te aparecen personas conflictivas, o por ejemplo eres terapeuta como yo y, como le pasó al doctor Len, te aparecen casos difíciles o casos que han desahuciado a otros, pues realmente es la divinidad la que te está mandando esas personas y esas situaciones para que tú sanes esas memorias. Tendríamos que hablar del supraconsciente para entender cómo se sana esas memorias en Ho'oponopono. Tenemos el consciente, que es el que nos hace ver o entender la realidad. Tenemos el subconsciente, que es casi el 96%, que es ahí donde guardamos esas programaciones y esas creencias limitantes. Pero habría otra más, que es el supraconsciente, que sería como el subconsciente colectivo, que está conectado con todas las personas que han vivido, que viven, y con Dios. Y por tanto, cuando entramos en el supraconsciente con ciertas palabras, ocurren cosas. Muchas de las palabras gatillo, de las fórmulas que se utilizan en Ho'oponopono, no solo te amo, lo siento, gracias, perdóname, muchas no tienen sentido para el consciente, ni siquiera para el subconsciente, ni para los entendidos en psiquiatría, psicología o coaching. Porque son expresiones que vienen desde hace miles de años, digamos, canalizadas por cientos de kahunas, de maestros espirituales que han trabajado con la filosofía Huna. Pero cuando uno empieza a trabajar con estas palabras gatillo, no hace falta que las entienda, porque, como digo, no es un mensaje para el consciente ni para el subconsciente, sino el supraconsciente, que tiene su propia forma de entender la realidad y el lenguaje de números, lenguaje de emociones, lenguaje de sentimientos y pensamientos. Es el supraconsciente el que interpreta esas palabras gatillo de la forma correcta. Por tanto, cuando uno empieza a trabajar en Ho'oponopono, empieza a decir algunas palabras gatillo, que ahora te enseñaré algunas, pues a veces uno piensa que esto es una tontería lo que estoy haciendo, o esto no puede ser, esto es una idiotez, ¿no? Pero es porque el ego quiere entender y juzgar todo.
Por ello, te pido que cuando practiques Ho'oponopono no pienses en la palabra, si tiene significado o no, sino que esa palabra es una palabra gatillo, es decir, es un mensaje subliminal oculto que va a hacer una reacción en el supraconsciente. Bien. Para entender Ho'oponopono, que algunos, repito, como he dicho antes al principio, creen que repetir las palabras gatillo, te amo, lo siento, gracias, perdóname, ya es hacer Ho'oponopono. Para entender bien esta filosofía, he hecho, digamos, un resumen que lo tengo aquí enfrente en otro ordenador, que quiero que puedas apuntar, porque son, digamos, los principios de la filosofía Huna. No del Ho'oponopono, porque el Ho'oponopono sería, digamos, la filosofía Huna simplificada, accesible a Occidente, a los que estamos todavía despertando. Pero estos principios Huna son los que realmente te abren los ojos a la realidad de qué es Ho'oponopono. Así que, por favor, coged libreta, lápiz y papel o bolígrafo, porque estos principios Huna aplicados en tu vida, pueden cambiar. De hecho, cambiaron mi vida. Apuntamos. Uno de los principios es: tú creas tu propia realidad a través de las creencias, expectativas, temores y juicios. Es decir, todo lo que está pasando en tu mundo lo has creado tú. Y salir de esa realidad echando la culpa a los políticos, a los gobernantes, a tu familia, a los educadores, a tu país, a tu situación, es no entender la filosofía Huna. Repito, tú eres el responsable de tu realidad, tú la has creado. Por tanto, solo tú, no un político, no alguien de fuera, solo tú puedes cambiarla. Segundo, obtienes, dice la filosofía Huna, obtienes aquello en lo que te concentras. Si estás disperso, sí quiero esto, pero no sé si quiero, bueno, igual lo hago, bueno, pero no sé si lo hago, bueno, si lo hago, igual lo hago así, bueno, igual no lo hago así. Si te dispersas, dice la filosofía Huna, eso que deseas no va a ocurrir. Pero cuando pones toda tu fuerza, todo tu foco, todo tu objetivo en algo, realmente empiezan a ocurrir los milagros. Siguiente. Los pensamientos atraen a sus equivalentes. La filosofía Huna dice que si tú estás pensando en deudas, atraes deudas. Si estás pensando en personas que te hacen daño, atraes personas que te hacen daño. Si estás pensando en cosas negativas, esas cosas que tú estés pensando son las que atraes. Por tanto, los pensamientos atraen cosas similares, pues como dijo Buda, cambia tus pensamientos y cambiará tu vida, tu realidad. Bien, a medida que cambias tu manera de pensar, cambia tu experiencia. Esta va muy en relación con la anterior. Es decir, si tu forma de pensar tiene que ver con carencias, con victimismo, ¡ay, es que mi vida es muy compleja! ¡Ay, señor Laja, si yo le contara! Es decir, tienes que entender el punto uno, que tú has creado tu realidad y por tanto a medida que cambies tu manera de pensar y entender que eres poderoso porque fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, cuando cambias ese pensamiento limitante, tu vida empieza a cambiar. Bien. El mundo es lo que crees que es. Si cambias tus creencias respecto al mundo, pues cambiará tu mundo, como he dicho en el principio uno también. La energía fluye allí donde vaya tu atención. La física cuántica ya ha explicado que somos energía. Los pensamientos son energía. Las palabras tienen energía. Los abrazos tienen energía. Nosotros tenemos energía universal. Por tanto, la energía va a fluir allí en el pensamiento donde tú pongas la atención. Todas las cosas que hacemos, incluido este vídeo, necesitan una energía. Si yo no pusiera energía y fuera plano, hola amigos, vamos a hablar de Ho'oponopono y espero que os guste esta clase. No tendrías la atención que estás teniendo ahora, ¿verdad? Es decir, cuando yo hablo, los giros de mis palabras, las manos, cómo las cambio, mis expresiones, están poniendo una energía para captar tu atención en algo que para mí es muy importante y que pueda cambiar tu vida, hablar de la filosofía Huna. Por ello, la energía fluye ahí donde pones tu atención.
Todo el poder viene de dentro. Volvemos al punto uno. Queremos echar la culpa ahí fuera. Lo que pasa en nuestra vida, la culpa son de los políticos, de los gobernantes, de todos los que están ahí fuera de tu mundo. No, este punto es importante. Todo el poder de lo que ocurra en tu realidad viene de dentro. Como pienses, como sientas y como proyectes esos pensamientos, así será tu mundo y tu realidad. Y piensa en lo que deseas. Por último, el pensamiento, la ley de atracción, es muy parecida al pensamiento Juna. Si estás pensando en éxito y todo el tiempo visualizas acciones o cosas que vas a hacer con el éxito, tendrás éxito. Todas las personas que yo he entrevistado en 25 años en mis consultas privadas, que me venían contando problemas de todo tipo, yo les preguntaba, ¿qué sueles estar pensando todo el día? Me solían decir como enfadados, señor Lajas, ¿en qué quiere que piense? Pues en mis deudas, en qué mal me trata mi jefe, en lo desgraciado que soy. Ajá, pues esa es la realidad que tú has creado. Y aunque no lo creas, la filosofía Juna lo dice, cuando empiezas a cambiar esos pensamientos y esa, digamos, energía interna sobre lo que piensas y sientes, tu vida empieza a cambiar. Bien, ¿cómo funciona Ho'oponopono? Bueno, lo primero, las palabras gatillo son eso, ayudantes, herramientas que te pueden ayudar en Ho'oponopono. Pero Ho'oponopono es una filosofía, un pensamiento, una forma de vida. No es repetir, te amo, lo siento, gracias, perdóname, Ho'oponopono. Eso es una auténtica estupidez. Y hay mucha gente que dice, yo practico Ho'oponopono hace tiempo y solo saben decir esas palabras gatillo o algunas más. No, Ho'oponopono se empieza a practicar desde el momento que eres consciente de algunas de esas verdades que te he dicho. Hay muchas más, obviamente, porque la filosofía Juna es más profunda. Pero las ideas principales que te he dado de la filosofía Juna te ayudan a comprender cómo es esta filosofía, cómo es Ho'oponopono. Es decir, lo primero que debes entender para practicar el Ho'oponopono en tu vida y que cambie tu vida es que todo lo que ocurre en tu vida son memorias erróneas que, por un lado, vienen de tus antepasados. Sí, el árbol de la vida, como dice Jodorowsky, está vivo. Y todo lo que tú hagas ahora va a repercutir en tu descendencia. Y todo lo que hicieron tus abuelos, tatatarabuelos, bisabuelos, está repercutiendo en la vida que tienes. Esa es la primera parte que en Ho'oponopono se enseña. Por ello, hay que estar limpiando las memorias constantemente, sobre todo cuando ocurren desgracias o cosas que no podemos manejar. No son más que esas memorias, como le pasó al doctor Len. Enseguida entendió que esos enfermos mentales peligrosos eran parte de sus memorias. Señor Lajas, ¿y cómo saber cuando algo o alguien que viene en mi vida es parte de mis memorias? Lo sabes. La divinidad te lo hace saber. Una vez que empiezas a practicar Ho'oponopono, enseguida lo entiendes y lo sientes. Así que lo primero es entender esto, que el 99% de las cosas que ocurren en tu vida, en todos los ámbitos, tienen que ver con memorias erróneas de tus antepasados. Pero también debes entender que la filosofía Juna, la filosofía del Ho'oponopono, enseña que la realidad la has creado tú. Por tanto, debes entender que todo lo que quieres lograr en tu vida empieza por tus pensamientos, como dicen los Juna, los Hakuna. Y por tanto, si tus pensamientos son siempre limitantes, destructivos, negativos, victimistas, pues este es el mundo que estás creando. Cambia tus pensamientos y no utilices frases limitantes como es imposible que yo logre esto, por mi edad no es posible, no tengo medios para crear esta empresa, ¿cómo voy a hacer yo esto si yo no? No. La filosofía Juna empieza cuando uno entiende que no hay límites, porque en el momento que empiezas a trabajar con Juna, con la filosofía Juna, con Ho'oponopono, te conectas con la divinidad, con Dios, con la fuente, o como tú quieras llamarlo, y es en ese momento que te conectas con la fuente cuando te das cuenta, sientes, y es una de las enseñanzas principales de la filosofía Juna, que no hay ningún límite para conseguir lo que quieras. El límite está en el ego, en esas programaciones que has creado a lo largo de tu vida por la educación que has tenido, la religión, tu país, tu familia.
Juna enseña que no hay límite para nada, porque somos como pequeños dioses y cuando activamos esa divinidad que hay en nosotros, pues empiezan a ocurrir los milagros. Hay muchas palabras gatillo, muchísimas, que son ayudantes para trabajar con Ho'oponopono. Muchísimas. No podemos decir que solo hay 4 o 5, hay muchísimas. Pero digamos que el mantra principal de Ho'oponopono es te amo, lo siento, gracias, perdóname. Es decir, al margen de otras palabras gatillo que elijas, que ahora te voy a mencionar algunas, la principal mantra que hay que repetir todo el tiempo, te amo, gracias, lo siento, perdóname, en el orden que quieras, todo el tiempo, todo el día. Yo a veces estoy escribiendo o estoy haciendo cosas y estoy repitiendo, gracias, te amo, lo siento de veras, perdóname, gracias, gracias, te amo, lo siento. Repetir este mantra principal borra muchas memorias, pero hay algunas palabras gatillo al margen de estas que sí hay que repetir siempre. Te amo, lo siento, gracias, perdóname, siempre hay que repetirlo. Y además puedes añadir otras palabras gatillo específicas para problemas específicos. Yo voy a mencionar algunas de las muchas palabras gatillo que hay, pero repito, insisto, hay muchísimas y obviamente tendrías que hacer un curso de Ho'oponopono y yo solo voy a mencionar algunas. Hu, H-U, hu, repetir hu, 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 casi como si dijéramos hu con J, pero sin llegar a pronunciar la J, es decir, como una J muda, hu, hu. Pues hu es una palabra que te ayuda a alcanzar la paz. Cuando estés bloqueado, cuando estés mal, cuando te falte fuerza, sencillamente cierra los ojos, coge mucho aire por la nariz y según vas expulsando el aire, di hu, y otra vez hu, hu. Repetir esto varias veces es una auténtica maravilla. Solo cuando lo hagas vas a entenderlo. Seguimos. La expresión llovizna, llovizna, es específica para problemas de deudas o de dinero. Si tienes conflictos con el dinero o en este momento estás pasando problemas económicos, puedes decir dos palabras gatillo, puedes decir las dos, una es llovizna y otra es colibrí, el pajarito colibrí. Si tienes problemas económicos, repite todo el día mentalmente o lo puedes hacer con la voz. Colibrí, 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 llovizna, llovizna, llovizna. Bien, más. Hágase tu voluntad. Sí, es también una palabra gatillo de Ho'oponopono que tiene que ver, digamos, con el reconocimiento de que existe un poder superior a nosotros que nos va a permitir que todo sea perfecto y bueno para nuestra vida. Es decir, cuando no sepas qué hacer en tu vida, cuando parezca que todas las puertas están cerradas, cuando pienses que van a por ti y te van a eliminar, repite constantemente, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Repetir esta palabra gatillo todo el tiempo hará milagros. Más, pétalos de amor. Esta es sobre todo cuando hay problemas de pareja, cuando la pareja va mal, cuando hay conflictos en la pareja, repetir pétalos de amor, pétalos de amor, pétalos de amor. Libera y sana toda herida que pueda haber en la pareja. Cuando tengas problemas con la justicia o te estén haciendo alguna injusticia, repite espejo de justicia, espejo de justicia, espejo de justicia, espejo de justicia, todo el tiempo hasta que se solucione esa injusticia. Píldora del silencio es una palabra gatillo para evitar riñas, peleas, para cuando se nos ofende y tenemos miedo que nos ataquen físicamente o incluso que nosotros perdamos la, digamos, la paciencia y agredamos incluso a alguien verbalmente o físicamente, tenemos que repetir píldora del silencio, píldora del silencio, píldora del silencio. Esta palabra gatillo nos va a dar paz, calma y autocontrol. Agua de vida, agua de vida, agua de vida. Esta palabra gatillo, agua de vida, la vamos a utilizar para purificarnos y dejar en ella todo aquello que nos hace sentir mal.
cuando estás muy negativo, cuando no sabes qué hacer con esa suciedad, igual por algo que has dicho o has hecho. Cuando te sientas impuro, solo repite agua de vida, agua de vida, agua de vida. Cuando necesites recibir inspiración, cuando necesites sabiduría y iluminación divina para procesos profundos espirituales, repite lluvia de luz, lluvia de luz, lluvia de luz. Si necesitas abundancia, dinero en todos los aspectos de tu vida, porque el dinero es importante para estar bien espiritualmente. Repite cofre del dinero, cofre del dinero, cofre del dinero, cofre del dinero. Y por último, hay muchas más, pero voy a acabar con una que esta es creada por Mabel Kent, que es una maestra de Ho'oponopono. Esta la recibió ella de la divinidad y, bueno, permite que los demás la utilicemos, que es flor de lis. Cuando tengas un bloqueo en tu vida, un problema grandísimo, cuando no sepas qué hacer en una situación muy grave, repite todo el tiempo. Pongo esta situación, la que sea, la dices, este problema, en la flor de lis. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Y así una y otra vez hasta que se solucione. Bueno, hay cientos de palabras gatillo, por supuesto, muchas más, pero estas te sirven para comenzar y para, digamos, solucionar algunos de los principales problemas. Obviamente, como he dicho antes, si vas a repetir alguna de estas palabras gatillo o varias de las que he dicho porque quieres solucionar alguno de los problemas que solucionan o ayudan a solucionar estas palabras, recuerda, solo las palabras no valen, sino recuerda las bases o los principios de la filosofía Huna que te acabo de enseñar. Es decir, si solo como un loro repites las cosas, pero no eres consciente de que tienes que controlar tus pensamientos y sentimientos, que tú tienes que cambiar tu realidad y puedes de hecho cambiarla, y que tienes que borrar las memorias erróneas de lo que hicieron mal tus antepasados. Quizá algún antepasado tuyo asesinó, violó, robó o hizo algún mal a alguien, y las memorias de esas personas a las que tu antepasado ha herido van a venir a ti en forma de personas que te persiguen, parejas que te maltratan, otras situaciones. Entender esta filosofía Huna es el principio de practicar Ho'oponopono o la filosofía Huna en tu vida. Las palabras gatillo son una ayuda para empezar a trabajar con esta filosofía. Así que espero, deseo que esta masterclass sobre Ho'oponopono te pueda haber ayudado a entender bien qué es la filosofía Huna y cómo puede ayudarte a cambiar tu vida. Gracias por ser, por estar, y nos vemos en el próximo vídeo. Mi paz.